bienvenidos una vez más a su canal Da Vicioso Game. Hoy toca el turno a una gran joya oculta de la NES de 8 bits. Estamos hablando de The Guardian Legend, un juego que también entra en la categoría de los Metroidvania. Seguimos con ese mismo rol, ya que pues son los juegos que me apasionan y los invito a que lo conozcan. Es una gran joya oculta que es muy oculta y no fue muy conocido, pero es un juegazo. Vamos a analizarlo, vamos a que lo conozcan. Y no olvides presionar Start. Bien, como les decía, vamos a analizar The Guardian Legend, que considero que entra en los géneros Metroidvania. Es un juego de aventura, de recoger datos, de obtener ítems, derrotar jefes. Es... Metroidvania para mí lo es. Y es un juego que a nosotros nos llegó una vez más en las casas de renta. Rentamos el cartucho. De esas veces que ya no teníamos que jugar y nos aventamos porque era... Pues para empezar creíamos que era una marca desconocida, la programadora, porque era Brunterbund. Pero ya viendo los créditos, bueno, al inicio del juego nos dimos cuenta que era Irem Corp. Y la Irem a nosotros nos... En aquel entonces nos empezamos a fijar en las marcas de los juegos y nos dimos cuenta que Irem Corp hacía muy buenos juegos, entre ellos R-Type, Undercover Cops, Hammering Harry. Hay muchos así. Yo considero que todavía que los Metal Slug continuaron con ese estilo de gráficos de Irem Corp. Y cuando pusimos el juego, pues, a jugarlo, y cuál fue nuestra sorpresa, que era un juego así de búsqueda, esos que pues, nos gustaban, porque pues, nosotros le entramos al inglés con el diccionario y era lo poquito que entendíamos. Éramos muy chamacos, estábamos pequeños todavía cuando iniciamos con estos juegos, y Guardian Legend fue un juego que en lo personal a mí también me fascinó. Vamos a conocerlo un momentito para que ya den ganas de jugarlo, a buscar el ROM o el cartucho si tienen su NES todavía, que suertudos y puedan jugar. El juego es un tipo... combina navecita con monito. Es un shooter con un bug de búsqueda. Es un juego que está difícil, ¿no? Muy difícil está. Perdón. La historia trata sobre... Fíjese que en el japonés... habla sobre unas guerreras mujeres. Y aquí nos omiten que es el personaje que traemos es una mujer. En japonés la historia es acerca de unas guerreras legendarias guardianas. La historia es acerca de que algo se acerca a la Tierra, un planeta que dentro de su interior trae seres alienígenos. Y va dirección a la Tierra y tú eres el guerrero legendario que va a buscar detener ese avance de ese objeto. Aquí se supone que pues vamos a entrar a ese planetilla. De planetille. Primer jefe de nave. Anota like. El juego tiene muy buenos gráficos, como los tenía acostumbrados Irem Corp, y aparte su música es muy buena también. Pasamos al primer jefe. El intro. Así te aventaban a la malagueña en el chile pelón. Ahora la está cabrón. Ahí dice que si alguien está leyendo esto, es una estrella llamada Nahu, que era nuestro hogar, que fue invadido por Evil Life Force, por malos aliens malos. Todos fueron asesinados, excepto yo fui asesinado. Voy a tratar de activar el sistema de destrucción, autodestrucción. Si fallo, te digo que tú lo hagas, para que no le pase esto a otra raza. El sistema de destrucción masiva. El auto suicidio.
está protegido por safety device, por un dispositivo, por un dispositivo que está localizado en la tierra, en los corredores. Remueve cada sello y go y ve dentro, al profundamente dentro de Nahu, que es el planeta. Si tú destruyes estos 10 sellos, el sistema de autodestrucción se activará. No tenemos mucho tiempo. Si este mensaje está siendo leído por alguien, significa que hemos fallado. Shit. Pues vamos. Y así empieza The Guardian Legend. Ahora estamos en la vista de monito, de perspectiva. Cabe decir que duramos mucho para acabar este juego porque... No, primero hay que ver. ¡Ese era un jefe! Vamos a sacar la vuelta porque necesitas ponerme más fuertecillo para ganarle. Como les decía, ahorita les digo el símbolo. Este juego lo conocimos y duramos mucho para acabarlo porque es totalmente... es algo enredoso. Perdón. Ay, la tos. Y ahí andamos dando vueltas. Y lo que nos gustaba es que pues estos juegos, como nadie les entendía, siempre estaban y íbamos, ahí estaba el juego para rentarlo. Y nosotros íbamos avance y avance. Como pueden ver, con el botón select entran al mapita y te dice con, te indica dónde ir. Acá está el punto más rojo. El más flashante soy yo, el punto rojo es donde tengo que ir, pero necesito buscar más cosas. Otro jefe. Estas son unas llaves que obtienes cada vez que derrotas jefes y sus nuevas escenas. Y vas entrando. En la parte de abajo ven mi vida, que es el color azul. Los chips, que son para el arma. Usas armas y esas armas te bajan chips. Chips de energía para... y se te acaban y pues no usas armas, no puedes usar armas. Estoy... cabe mencionar que tengo mucho que no juego The Guardian Legend, pero quise, lo recordé y quise ponérselo luego para que lo conocieran. Esperen, me maten por andar de explorador primero. Listo. Al aumentarte la vida, te aumenta la potencia del disparo. Bueno, más rápido y más balitas. Porque potencia es otra cosa. Este es uno de los jefes. Ya viene más rápido, por eso quise juntar vida. Y pues ahora sí vamos a la parte donde me mandaron ir. Movilidad buena, jugabilidad también. Los gráficos también son buenos. Reunía todo lo que te buscabas en un juego de búsqueda. Aquí está. Corredor 1. Algunos corredores tienen su forma de abrir. Como vieron que este le estuve disparando sin parar. Y se abrió. Son 10. No, aquí está el cursor. Los fiches. Se cuenta que los programadores estos les gustaba mucho el mar.
casi todo el juego está muy inspirado en el mar, bestias marítimas. Esos son pescados más japoneses, donde se ven de lado. Son muy enfadosaurios. Esas son mantarrayas. Constantemente te están tocando, pero constantemente te dan también vida. Ahí va una. Esos son chips. Caballito de mar maldito. Ok. Aparte que tenía la forma de búsqueda combinado con el shooter de maquinitas de disparos de nave, de navecita. Era una combinación que no pudimos resistir y no nos pusimos a jugar. En verdad, el juego nos encantó. A mí la persona me encantó el juego, el Guardian Legend. Es un juego que no fue muy conocido. Estos ya eran inclusivos porque, pues, la heroína es una morra. Estamos hablando de un juego ochentero o noventero. ¡Un Zoracón! También busco caperuzo con la sangría, con la vida, porque de repente se te van una tocada, a veces jefes que te tocan, enemigos que te tocan y te la bajan y te mueres a la gaver. Segundo jefe, bueno, ya ni sé, ¿no? El navecita. Bueno, otro jefe. Un pescado. Venga, sumiso. Pedazos. El pescado. Me mata el chololoy. Ay, cuatro. Ay, Jesus. Ay, denme una vida. Un corazón. Ah, me van a matar. Ahí va uno. Un poquito más. Como todos los juegos al principio, batallas. Está muy ñengo. Ah, muérete de pescado. Shit. You got key. Tú tienes llave. Y con esa llave puedes entrar a otra escena, que es otro laberinto y otros jefecitos. Algunas escenas tienen más de dos o tres jefes. Y están difíciles. Tienes que dar experiencia. Este es un arma. Nos aventamos, vamos a ver, así de volada porque el tiempo corre. Y se expandieron más, si se dan cuenta, ya aparecieron otras escenas, otras dos, no más una. Y son tres jefes a derrotar, esos puntos rojos son jefes. Más los que no se ven, los jefes de esta escena de mono. Arma. Yeshu. Me bajaron un puño de vida ya. ¡Ah! ¡Ah! ¡Es que a cero! ¡Demonios!
Oh. ¡Ah! Ay, no me no, esto es quitar un puño. ¿A dónde me voy? Estamos sudando la gota gorda. Está otro, qué bien. Eso es todo, lo dijo la vaca. Vámonos. ¡Bola de imbéciles! Soy Guardian Legend. La pelota se quita un montón. ¡Y un montón la pelota! Otra vez estoy a punto de morir. Arriba, vamos para arriba. A un lado. Al otro. Ah, no sean mamones, denme algo. Tú dame algo, ándale. No me veo nada. ¡Ah! Otra, estoy en ceros. ¡Ah! No, tengo todos los chips llenos. Ah, me dio dos, qué bien. Vámonos. Quiero más. Ah, no, cómo aguanta. Otra, me aviento. No, cuatro. Vamos, vamos a ver, después abajo dice. Pero yo vengo abajo y no veo nada. He ahí la forma de confundirte. Vamos, sigamos adelante, no soy ningún cobarde. Aquí hay dos. Vámonos. Un calacrán. Ese pinche calacrán. Ah, el anillo de roca al amor, ese me llena todo, qué bien. Vientos. Vientos. Corredor. Oh, ese se abrió solo. Ah, ese no se abre solo, sí es cierto. No, me da cosas. Me siento muy debilucho todavía. Me ando lleno, va. No, no, rifamos. Yo creo que sí, no, vamos a ver qué es, va. El tiempo corre, hay que ver más. Rifater. A ver, adentro. Aquí hay más. ¡Vientos! Vamos a ver qué hay acá. Antes de entrar con el jefe. ¿Quién será este vato? ¡Ay! ¿Entraré? ¿Me la rifaré con eso? ¿Quién es? ¡Chinga, veniste! Ah, ese se mueve más rápido. Vamos por acá. Vamos a la nave, otra vez. ¡Suelta! ¡Oh! Vamos a rifárnosla. ¡Woo! El juego de clave también es una clave muy extensa. Muy extensa y teníamos un cuaderno lleno de claves, recuerdo. Y así vamos avanzando porque pues el juego sí está muy difícil el juego. En aquel entonces no, este no era de pila como un Zelda o otro de búsqueda que han conocido. Yo creo que de pila conocí muy pocos. Y este no era de pila. Era una clave muy larga. Se te juntan los jefes, los monos, las balas y tienes que... Está choque y choque con ellas.
los pescados asesinos. Ahí venían en la revista, en el COS, esos de Club Nintendo, venían las una clave para el último en este juego. ¿Sí conocía el Club Nintendo? Yo creo que sí. Si la conocieron, es que ya necesitan un examen de próstata, mis chavos. Eso. Ay, hombre, me conseguí. Aumenté el nivel. O otro jefe, ¿quién será? Yo supongo que es un ojito muy batallosín. Este ojito sí está muy difícil. Esa línea te toca y me muero. Así que va a estar bueno el show. Uy, uy. Vamos, están bien concentradotes, pegándole el clay a los clayos. Uy, 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 uy. Ya después te hace... dije, nomás toca esa. Y valió Mauser. Nos la rifamos, cholos. Salió adelante. Matamos a los clayos con cero de vida. Y agarramos el corredor 11, uno de los jefes. Que mira, de ítem. Granada. Esta granada está chida. Mira, vamos a ponerla. Acá abajo eliges qué arma. Se dan cuenta, ya cambia. Y la ponemos. Y ya, podemos tirar granadas. Y ¡pum! Cabe mencionar que me gastó chips y por lo consecuente ya mis balitas es una sola tira. Una sola línea. Al tirar... cuando matas jefes te vas aumentando de nivel, de power. Y también las armas van aumentando de power. Y también cuando eliges un icono repetido, digamos en este caso otra en la granadita, la agarras y se pone verde, después agarra la tercera granada y se pone roja. Van aumentando algunas armas de intensidad de poder y también cambia su efecto. El juego está pensado en todo. Pues bueno, ya pasamos y vimos gran parte, bueno, una pequeña partecita de lo que es The Guardian Legend para la NES. Guardian Legend fue un gran juego que a mí en persona también fue los juegos que me marcó en este mundo de las de búsqueda. Tiene todo, tiene jugabilidad, gráficos, música. En realidad, pues a nosotros nos gustaban buenos juegos. No nos conformamos con poquitas cosas con la cuestión de los juegos. Si un juego no nos llenaba el ojo, era por algo. Y en realidad los que yo estoy poniendo aquí es porque para mí fueron unos juegazos, a pesar de que fue una consola no tan poderosa, salieron excelentes juegos. Los programadores sacaron el jugo totalmente a la NES e hicieron unas muy buenas leyendas en esta pequeña consolita. El juego es del 88, ahí dice. Y para entonces, pues NES nació en el 85, tiene 3 años. Y Iron Core es un juegazo. Es traído aquí por Blunderbun. En Japón sí es Irem. Está igual de trabajoso, está igual de difícil como los juegos de Irem. Pero en verdad es un juego que te va a encantar. Puntos buenos, todo lo que he dicho anteriormente. Jugabilidad, gráficos, música, historia. La historia es excelente.
Al final, el final te deja algo triste, pero mi respeto, es un buen juego, te lo acabas, te quedas satisfecho de haber jugado, porque el juego requiere de bastantes horas para poderlo acabar, y mucha dedicación, y estar a punto claves, y en hacer tu cuadernito de claves también. Claro que, pues, si juegas en emulador, puedes grabar y evitas todo eso, pero no hay nada como jugarlo normalmente. Puntos malos: la frustración que te puede acarrear no avanzar, encontrarte con un jefe muy difícil y querer abandonarlo. Juego viejito. Esos son los puntos malos. Pero ahí, además, créeme que vale la pena que le des la oportunidad. Si consigues la ROM, en español también está, para que conozca la historia mejor, para aquellos que no hablan inglés, aunque no debes usar con el diccionario, con el traductor de Google, pues está leyendo la ROM en español, y conocerás bien la historia de The Guardian Legend, que es una bonita historia y es muy buen juego. Te lo recomiendo ampliamente, este Metroidvania. Más, no tanto Metroidvania, pero sí tiene cierta cosa y es muy buen juego. Jugabilidad en la nave también es algo difícil, porque que te está toque y toque, a veces te bala bien y cuenta te diste. Demás, adelante, es muy buen juego, excelente juego, y vas a pasar horas y horas de diversión con este juego, te lo recomiendo ampliamente. Que tengan muy buena tarde, muy buena noche, muy buen día, cuando gusten. Deme un pulgar arriba, compartan, den sus comentarios ahí en la parte de abajo. Ahí abajo están mis redes sociales: Facebook, Twitter, Twitch, Tumblr, mi página web, Spotify. Ahí de todo, de abajo en las descripciones. Ahí abajo, denle abajo y los van a ver. También les pido que me apoyen en esas páginas también. Muchas gracias a toda esa gente que se me ha unido aquí a Da Vicioso Game. Y seguimos moviéndole a las cosas para que quede mejor, más bonito nuestro canal. Porque es por ustedes, Vicious Game. Por ustedes se está haciendo. Por mi parte ha sido todo. Que tengan muy buena noche, buena mañana una vez más. Y no olviden presionar Start. Bye.